conexión con vinilos. Bueno, hoy toca jazz y entonces es necesario que me ponga el sombrero de jazz porque vamos a presentar un maravilloso disco de Giants, de Stefan Grappelli y Earl Hines. Vamos a fijarnos en primer lugar en la portada. Este señor, ¿quién es? Es Stefan Grappelli. Y, Dios mío, ¿qué está tocando? Es un violín. Violín. Aquí tenemos un violín, ¿eh? Luego a lo mejor lo podemos ver en directo. Este es un violín eléctrico, pero bueno, hay muchos violines. Y el violín normalmente no lo asociamos con el jazz. Normalmente con el jazz solemos relacionarlo pues con el piano, la trompeta, el saxofón, el contrabajo. Y sin embargo el violín parece que no es tan conocido. Pues sí que lo es, y es un instrumento que estuvo desde el principio en los orígenes del jazz. Luego quizás a mitad de los años 60-70 fue decayendo, pero a partir de entonces volvió otra vez con renovadas energías. El violín ha dado al jazz grandes intérpretes como Joe Venuti o el recientemente fallecido Didier Lockwood. Pero uno de los más grandes, quizás el más grande de todos, ha sido Stefan Grappelli. Grappelli, hijo de un padre italiano y una madre francesa, nació y creció en París, en los suburbios. De hecho, era pues, un chico callejero de baja clase que aprendió a tocar el violín desde muy joven y que ya a los 10-11 años se ganaba la vida tocando el violín por la calle a cambio de unas monedas, y que luego bueno, pues también hacía sustituciones a los pianistas de cine mudo cuando no podían tocar ellos, y tocaba él el violín acompañando películas de cine mudo. Así se fue labrando un poco una carrera de músico solista, de músico callejero, y fue encontrando el jazz. Y una de sus asociaciones más famosas fue con el guitarrista Django Reinhardt, con el que formó un dúo muy estable, incluso cuando la Segunda Guerra Mundial los separó, luego volvieron a encontrarse, grabaron Django Reinhardt y Grappelli grabaron una versión de la Marsellesa que se llamó Echoes of France, que causó bastante escándalo porque fue bueno hacer con estilo de jazz el himno nacional francés, lo cual ocasionó bastante revuelo. Grappelli fue un grandioso improvisador, era capaz de adaptarse a muy diversos estilos, a muy diversas formas de tocar. Bueno, de hecho, con Django Reinhardt, uno de sus estilos más conocidos era lo que se llama el gypsy jazz, ¿no? Jazz con un ritmo muy vivo, con unas melodías así, bueno, gypsy gitanas, ¿no? De estilo cíngaro, pero bebiendo también de otras influencias. Podemos escuchar un poco de lo que era el sonido del gypsy jazz. Grappelli grabó más de 100 discos en solitario, en grupos, pero sobre todo haciendo dúos con músicos de jazz como Oscar Peterson, pero también haciendo dúos con músicos de otros estilos musicales. Por ejemplo, son conocidas sus asociaciones con el violinista clásico Yehudi Menuhin, o también con el violonchelista Jojo Ma, grabando digamos música de muy diverso tipo, también con el cantante Paul Simon. Y bueno, es una curiosidad de Grappelli es que un día estaba en los estudios de grabación cuando estaban grabando también Pink Floyd su famoso disco Wish You Were Here, y le invitaron a tocar con ellos precisamente ese tema, el tema de Wish You Were Here. Sin absolutamente ninguna indicación previa, Grappelli se puso a improvisar sobre ese tema, y la verdad es que resultó ser una maravilla. Lo que pasa es que luego se perdieron las pistas o dijeron que eran inaudibles, y al final la versión que se llevó a disco de Wish You Were Here era una versión que llevaba unos solos de guitarra, pero no llevaba el solo de violín de Grappelli.
Ese solo de violín se volvió a descubrir, se redescubrió y se volvió a grabar, a editar, perdón, en 2011, y lo podéis oír. Voy a poner una de las versiones en YouTube que hay de esta versión. La verdad es que es una maravilla, es incluso mejor que el original. La otra pareja de Grappelli en este disco es Earl Hines. Earl Fata Hines es uno de los grandes históricos pianistas del jazz. Fata es un poco el apodo que tenía de padre. El padre es conocido también como el padre del jazz moderno por su influencia que tuvo en muchísimos músicos, sobre todo muchísimos pianistas, pero otros músicos de su generación. Fue el que impuso el piano como uno de los instrumentos, digamos, principales en todo grupo de jazz. Fue uno de los primeros músicos de jazz en salir de lo que es el norte de Estados Unidos, en concreto en Chicago. Sabéis que la cuna del jazz es más bien el sur de Estados Unidos, Nueva Orleans, Luisiana y toda esa zona. Pero sin embargo, Earl Hines ya al principio de los años 20 empezó a destacar en la zona de Chicago. Y a finales de los años 20, los felices años 20, ¿no? La ley seca, la prohibición, tenía un club, tocaba en un club de Chicago que era regentado por Al Capone. De hecho, cuenta bastantes historias, ¿no?, de cómo Capone iba ahí y les decían los músicos que, bueno, ellos estaban tocando, pero ellos no podían ver nada de lo que pasaba ahí. El disco que tenemos hoy aquí es The Giants, Los Gigantes, ¿no? Habla un poco de estos dos grandes genios de la música del jazz, que se juntaron en 1974 para grabar este disco. Nunca habían tocado juntos con anterioridad, ya eran mayores, rondaban los dos pues eso, los 60 y pico, 70 y pico años. Y bueno, se juntaron para tocar clásicos, para tocar estándares del jazz. Desde el primer momento de este disco se nota la sintonía que hay entre ambos músicos, entre el violín y el piano, cómo van, digamos, acompañándose unos a otros, cediéndose la palabra. El piano tiene largas, digamos, cadencias de improvisación acompañadas del violín, lo cual es bastante interesante porque el violín es normalmente pues instrumento más solista, y al revés también, al revés, Grappelli hace largas variaciones sobre los temas acompañado de forma muchas veces poco ortodoxa por Hines. Los temas que aparecen en este disco son, al igual que en otros discos que os hemos comentado, como en My Favorite Things de Coltrane, son estándares. O sea, no son temas originales de ninguno de los dos músicos que aquí aparecen, sino que son estándares del jazz. Y tenemos canciones tan famosas como Fine and Dandy, la celebérrima y también un poco infantil Over the Rainbow, Moonlight in Vermont, Manhattan. En definitiva, un disco muy, muy agradable de escuchar, muy interesante para los que no conozcáis todavía las posibilidades del violín en el jazz, y bueno, en el que se ve a dos genios en pleno estado de forma, disfrutando con la música que hacen y realmente pasándoselo ellos bien y haciéndoselo pasar bien a quien escucha este disco. Bueno, y hasta aquí hemos llegado hoy en Diversión con Vinilos, con este fantástico disco de Earl Hines y de Stefan Grappelli, violín y piano del jazz, muy interesante, muy bonito, y bueno, nos vemos en el nos vemos en el próximo programa, que llevará un próximo disco de Diversión con Vinilos.